Hello. Hello. Hi guys. Hold on. How are you tonight? Excellent. Anna. All righty. Very good. Carlos, how are you? Me están diciendo súper bien, teacher. No, pero no lo oigo. A nadie escucho. Everybody's on mute. Ok, there you are. How are you, Carlos? What were you saying? ¿Qué decía? Fine, you. Ah, ok, I'm doing great. I'm happy. Okay. Welcome, guys. Bueno, let's turn on the cameras. Ok, encendamos la camarita, por favor. Ahí está, Arceli. Dina. Fernando, bueno, Dina, no sé. Hello. Hi, Adilbert, Esperanza. I'm back. Regresé. Me había escapado. No, lo que pasa. Te extrañamos. Oh, qué lindo. So, thank you. ¿Saben qué? Tenía pensado, dije, el lunes. ¿Qué día es hoy? Martes. Ah, ok. El martes. Les voy a enseñar mi nuevo lugar, dije yo, pero no estoy ahí. Porque Oh. me mudé y no tenía internet. Y de hecho me lo van a poner hasta el otro lunes, ¿se imaginan? Y yo dependo de esto. O sea, según yo me lo iban a llevar al día siguiente, pero no. Entonces me tuve que regresar a la casa de mi amigo hoy para poder trabajar. Híjole. Así que la próxima semana les muestro, pero sí, me mudé. Bueno. All right. Bueno, well, ¿y Aquí. ustedes qué tal? ¿Están a salvo ahí con el problema que está sucediendo? Sí, en mi caso sí. Sí. No, Un poco de fresco, sí, pero todo bien, gracias a Dios. ok, very good. I'm glad. Bueno, let's start. Terminaron de ver el verb be, ¿verdad? En todas sus formas. Affirmative, negative, questions. Vieron todo. Afirmativo, pregunta y negativo, ¿verdad? Pues Podemos ver un sí. repaso. Sí. Un Wow. repaso. Después. Sí. Porque sí, esa es como la instrucción que había dejado, que vieran todo verb be y los números no, porque ya los vimos para seguir adelantando. Okay. So we're gonna do that. Well, let me see. Let's begin. Sí, definitivamente vamos a practicar más. ¿Y pudieron practicar hablando con el verb be o no? Poco. Fue poco lo que Poco. practicamos. Pero podemos practicar porque, bueno, yo no estuve en clase y me gustaría también. Bueno, Igual sí, yo no después. recibí la clase el viernes. Después vamos a practicar eso. ¿Hasta qué sección llegaron? ¿Alguien recuerda? Llegamos hasta la respuesta corta del yes. Creo que vi eso. A respuestas cortas de yes y no. Yes, no, okay. Sí, lo terminaron, entonces está bien. Ya vamos a practicar eso. Vamos a empezar. Bueno, repasemos lo de los números de teléfono. Y si no requiere mucha práctica, seguimos. Let's watch. Two, seven, one, four. Hi everyone. In this class you'll learn to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva. 555. Bueno, lo que puedo resaltar de este, como ya vimos los números de teléfono,
¿Cuál era otra forma de decir zero? ¿Se acuerdan? Oh. 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 Ok, como la letra, ¿verdad? Oh. Otra cosa que les puedo remarcar acá es que la entonación de cómo lo van a ir diciendo. En su pronunciación, más bien en su entonación, tiene que haber cierta rítmica. Entonces van a ir a... Ok, dicen 201, como hacia arriba, 201, 555, 2491. Y acá cae. Tiene que ir arriba, arriba, abajo. Ok, 201, repiten, repeat, please. 201, 555, 2491. Y ahí cae. Sí, los números de Estados Unidos son así. Todos han de tener familiares, ya saben, que son 10, creo. Ni me acuerdo. Bueno, pero así van. Y si dicen el de ustedes, pues irían 2, 2, 2 y bajan al final. Okay, eso es como la pronunciación de una coma. Y no lo digan en pareja, sino que número por número, siempre queden cualquier... Por ejemplo, si están dando un número de envío, un número de que enviaron una encomienda, lo que sea, siempre digan número por número. No como hacemos nosotros, que dos en dos, ¿ok? Eso sería todo. Let me see what else. Y la otra cosa, si se fijan acá, no vamos a terminar de ver el video porque ya aprendimos cómo dar nuestro número de teléfono y hasta lo practicamos incluso. Entonces, la otra cosa es este apóstrofe S, lo pueden ver acá. El apóstrofe S. Entonces, habremos visto en nuestra vida, yo me acuerdo que decía, ¿qué es eso de John's Pizza? Dice, ok, interesada en el inglés. Y decía, John's Pizza. Y era la pizza de John, ¿verdad? Ajá. Entonces, siempre vamos a leer este apóstrofe al revés. O sea, si yo digo, esa sería yo, así me dicen. Okay. Este sería Josie's phone, el teléfono de Josie, al revés se lee, ¿ok? ¿Qué diría acá? ¿Qué dice esto? ¿Qué significa eso? My father is free. Uh-huh. What is the meaning? El amigo de mi papá. Ajá, leemos desde acá, ¿verdad? El amigo de mi papá. Porque este es otro sujeto y a veces se confunden porque dice, ah, mi papá, no, estamos hablando del amigo, no de mi papá. El amigo de mi papá, ah, el amigo, ¿ok? Bueno, eso lo vemos después con el verb be. Y eso es todo. Ok, let's continue. We're gonna stop here. Lo que tenemos acá, and we'll see here. Ok, ahora listos para escuchar los números de teléfono. Deberían escribir 3, 4 y 4, si no me equivoco. Bueno, escuchemos los números y me los van diciendo después, ok, los que escuchan en el audio. Tomen nota como si les estuvieran dictando números de teléfono. Son 10 y tenemos que escribir rápido. Let's start. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right?
Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. ¿Escucharon el ritmo que les comentaba? Bueno, genial. Okay, what is David Medina's phone number? Ana Morales, go ahead. Okay. 12? Oh no, 212. Carolina Herrera. Uh-huh. 212-555. Eso, y con esa entonación, bien. 1937. 19. La N final. No se escuché. 9. Very good. Okay, next, Diana Valencia. 347-555-7645. Thank you. Next, Araceli Alarcón. 201-555-3618. Okay. We're good. Next, Emma Aguilar. Este es justo el que no entendí los cuatro números finales. Justo el que no. Okay, number six. Tell me number six, Emma. Six four six five five five. Okay, hold on. Number five, volunteers. Fernando Bermúdez. Sí. Go ahead. Sí, eso tampoco no lo logré escuchar, teacher. Okay, ¿quién lo tiene? Sí. Who has this one? 646-555-3806. Okay, thank you. And who has number six? Volunteers, number six. 7185-9966. Sí. No. Es 60 al final. 60. Y en el 4 que tienen, yo los tengo anotados, pero ayúdenme. Ah, es que es el mismo, ¿verdad? No. 806. 06. 806, like that. 06. Bueno, ok, ya habían completado esta parte en la plataforma ustedes. Yes. Todos. Yes. No. Okay, porque si no, tómenle captura y ahí lo guardan para después, por si.
ni en ¿Lo la puedes subir, teacher, por favor? Yeah, sure. Here. Thank you. Y mándela al grupo de un solo. Si le toma captura, mándela. Okay. Alrighty, good job. Let's continue then. We have to finish section 3 this week. Esta semana hay que llegar hasta la sección 3, idealmente. Y el midterm, o sea, el examen de medio módulo, lo tienen que completar entre viernes y domingo, o sea, el fin de semana. Oh, teacher. Yes. Yo estoy teniendo graves problemas con, porque no puedo entrar a la plataforma. He estado hablando con un técnico llamado Luis Bonilla, pero no me logran resolver. Y él dice que ya puedo entrar, pero no se puede. Y no he resuelto nada de eso porque no puedo entrar. O sea, yo meto mi correo electrónico, la contraseña que es genérica, y luego me dice que la contraseña o el correo son incorrectos. Y es el mismo que ellos tienen, o sea, el mismo que ocupo. Sí. ¿Y cuántas veces le ha dicho? Porque si no, insístale o espere 24 horas para ver que se desbloquee por cualquier cosa, vuélvale a llamar y quizás se deberían conectar o algo, no sé, para tratar ese tema, para que pueda avanzar. Sí. Teacher, una pregunta. Si no le resuelven, escríbame, porque no sé, pero yo le sugiero que le insista hasta que pueda resolver y que le muestre su pantalla de algún modo. Sí, he estado insistiéndole, incluso le tomo capturas. Cuando no puedo entrar, le tomo capturas y se las envío. Hagamos para algo. Que vea él que sí es cierto. ¿Por qué no le dice a él mejor que le haga una llamada por Zoom? Así usted le puede compartir la pantalla y mostrarle lo que está haciendo y que le indique, tal vez le dice que sí. Oh, okay. Bueno, y si no, cualquier cosa avíseme y yo le voy a sugerir eso a él, pero haga eso mañana, a ver qué le dice. ¿Alguien más que me iba a decir? Bye, está bien. Yo, teacher, quería preguntar, el examen que teníamos que hacer entre viernes y domingo, ¿lo podemos adelantar? ¿Lo podemos hacer individualmente? Sí, lo pueden terminar ya, sí. Okay. Gracias. Si ustedes, si quieren, pueden terminar la plataforma incluso, eso no es problema. Okay. Sí, lo único que sí es que a veces si van muy adelantados, ya voy, si van demasiado adelantados, a veces me están preguntando, ¿y cuál es la respuesta del 4.3? Y después vuelven a preguntar lo mismo dos semanas después los demás, entonces ese es como el único que hay que estar respondiendo los dos, cuando a veces lo vemos en clase, o vamos dando las respuestas de los que van haciendo esta semana. En todo caso, si ustedes se quieren adelantar, hay un número de teléfono que les dan las respuestas si les cuesta demasiado, que es creo que el mismo que dice Marvin ahí, ese es el número de teléfono. Si esa persona no les responde, escríbanme a mí, pero escríbanme el número de la sección, o sea, tal cual 2.3 o sección B, porque entonces yo les puedo buscar las respuestas. Pero sí, eso es todo. ¿Qué más? ¿Quién me iba a decir otra cosa? No, nada. Gracias. Bueno, dígame. Con lo que tiene Carlos, yo también tuve lo mismo y creo que otra compañera. Y nos escribimos en el grupo y abajo donde tú ingresas eso del correo y la contraseña. Hay un apartado que te parece login Google, o sea, puedes iniciar sesión con Google, das clic ahí y pones tu correo y la contraseña genérica y puedes entrar, porque usualmente te dice que tu contraseña es incorrecta o el correo, y tanto a la compañera que tenía un inconveniente como a mí, me funcionó, debería de intentar lo mismo. Ok, ustedes. Sí, porque a mí me fallaba igual y así pude entrar también, porque pasé como 3 días que se me bloqueaba, que no podía. E hice lo que él me dijo y así pude entrar. Bueno, entonces, ¿cómo hicieron a Dilbert para ayudarle a los demás? Se fueron acá y vean lo que estoy haciendo en pantalla, los que están teniendo problemas. Y lo siento que estemos tomando tiempo de clase, pero hay que cooperar con los que están teniendo problemas porque se van a quedar atrás y bueno, no quiero que se quede nadie fuera. Entonces, se fueron a iniciar sesión, dice. Adilbert. Hola, sí. Okay, luego. Aparece.
Aparece, ahí está, ese apartado en rojo. Sí, sí, sí. No, ni yo lo veía, de hecho. Bueno, entonces se van más abajo y ustedes pueden entrar o con Facebook o con Google, con su cuenta de Gmail. El problema es que algunos quizás no tienen de Gmail, no sé. Bueno, prueben todo, prueben las tres, a ver si alguna funciona. Y si no, pues, vuelven a hablar con Luis. Pero sí, esto debería funcionar, la de Gmail. Quizás así. Sí, 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 así tiene que ser. Iniciar sesión con Google y funciona. Me funcionó a mí y a otra compañera. Debería de probar él. Bueno, le voy a tomar foto de esto quizás y le voy a poner ahí el, la imagen por si se nos olvida después. Quiero ver a las 8. O sea, que prueben todo. El primero con Gmail y ya está. A ver, ahí les mandé la imagen para que nos acordemos. Ok, let's continue then. Let me see where we are. Can you read the objective, please? Adilbert, go ahead. Sorry, sorry. Repeat again, please. Read the objective, please. Esto, lea. Let me see. By the end of this class, you will come familiar with common object language that the people have to your back. Okay, thank you. Let's watch. We're gonna see some vocabulary right now. Okay. No se pudo cargar. Ah, sí, me sacó. Para andarme saliendo. Quiero ver. Ahí está. We're gonna see some vocabulary. Vamos a ver vocabulario, entonces anotan la lista, please. Let's write it down. It should be here. Common language. There it is. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. Excepto esto desfasadísimo, así que no. Not that one. An address book. A hairbrush. A hairbrush. Let's repeat. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. CD. A camera. 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 Keys. Keys. Escuchan el k, como se los enseñaba, ¿verdad? Y largo. Keys. Keys. Si a alguno se le viene a la mente la diferencia acá de estos dos, este es kiss, es más corto, kiss, y eso es keys, kiss. ¿Puedes pronunciar nuevamente? Yes. Por favor. ¿Lo del video o esto? Kiss y kiss. Ah, este es corto, kiss, kiss, kiss. Y este es keys, kiss, keys. Yeah, that is the difference. Gracias. Y hagan el sonido de la K, así, K, K. All right. See what else? Con ese vocabulario vamos a trabajar this, that. Well, let's watch. Escriban esto y después hay lo que dice sobre el uso. Okay. This, that. These, those. These four. Yo tenía un video explicando esto y no está listo. Se lo voy a mandar después. This, that, these, those. All right. Let's see it. Hi, everyone.
By the end of this class, you'll become familiar with this and these. Before I start explaining this topic, we're going to listen to a quick audio which illustrates how this topic is used. Let's listen and repeat. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay. What are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. In order to understand the concept of this and these, I would like to start by explaining the following. Number one, you're going to use this, that spell out T-H-I-S, whenever you're talking about one object which is near you. Number two, you're going to use these, that spell out T-H-E-S-E, whenever you're talking about two or more objects which are near you. On a different class, I'll explain how to use that and those. So as okay, antes de continuar, vamos a practicar este diálogo. Okay. Repeat after me. Con el micrófono en mute. Repeat after me, okay? Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open this box. Okay, what are these? They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, very good. Entonces, ¿a dónde podemos ver el uso de this and these? Me dicen en qué línea están, please. Where are they? Donde dice what this. What's la primera. What's this? Que dice qué es esto. What's this? ¿Qué otro? Okay, what are these? Wendy. What are these? Es el verb be que estamos aprendiendo, que son estos. Okay, entonces this, esto. These, que es más largo, estos. Now open this box. Yes. Pregunta sobre el vocabulario de este diálogo. ¿No? Earrings. Ah, earrings. Es lo que tiene en la mano. Son para las orejas. Aritos. Aritos. Okay. Esos son earrings. Okay, we're going to practice then. Vamos a practicar este diálogo en pareja. Una vez va a ser Wendy la persona y el otro Helen y luego cambian de rol. Okay, ready? Tómenle fotos si no se los envío igual y practiquemos. Practiquemos medio ahí, rápido. Let's see, in pairs. Give me one second. There it is. Right, accept the invitation, please. Let's practice.
They are very nice. You're welcome. Now open this box. Okay. Oh. Are these their earrings? Yo creo que se le pegó. ¿Quién? Perdón. Carlos. ¿Carlos? No, yo creo que tiene problema con la señal. ¿Ustedes dos ya practicaron? ¿Los dos? ¿Las dos veces? No, solo uno. Ok. En la siguiente cambian de rol. Ok. Entonces empiezo yo. Wow. What is this? Okay. Entonces comience, Ana. Okay. How? What is? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're... What are these? There is... Earrings. They're earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, si quiere que volvamos a cambiar, yo voy a ser Wendy. Sí. Este. Wow, what is? It's a camera. Okay. Yeah. Oh. We finished. Finish. Okay, very good. You finished, right? Finish. Very good. Okay. Let's see. Antes que sigamos viendo las explicaciones, les voy a dar acá el significado de cada uno, okay? Primero la pronunciación. No sé si ven bien. Acá, este es corto y este es largo, okay? La pronunciación de este, vamos a dejar de compartir. La pronunciación es similar a la de thank you, pero no es igual, ¿ok? ¿Recuerdan cómo decíamos thank you? O three, el tres. Soplando. Ok. Este es un sonido, las THs en general. Las THs pueden tener dos sonidos. O es ese que les enseñaba del... O es otro que es como una D entre los dientes. El símbolo de este aire que hacíamos con la lengua así es este, ¿ok? O puede ser esta D. Esta es una D, ¿ok? Entre los dientes. No sé, así es el símbolo. Se pronuncia así. Así. The. Con un poco de vibración, así. Bueno, todos van a empezar con ese sonido. Entonces, ese sería this, corto, this. Acuérdense, lengua entre los dientes, ok. That, these. Esta es ese sonido y es largo y termina en Z. O sea que suena como así. These. Con la D entre los dientes. No es la D regular. These. Y those. One more time. This. That. These. Those. Bueno, yo les voy a seguir... reproduciendo el video, pero es más fácil, creo, en parte así, que this es este o esta, ok. That es eso, esa, o sea que, ¿cuál de estos dos está lejos? This or that? ¿Cuál es el que estaría lejos? That. Exacto, eso.
¿Y son singulares o son plurales? Plural. Plural, plural. Este es plural. Singular. Singular. ¿Es singular o es plural? Singular. Bueno, ahora veamos este. Singular. Estos plural. Y estas. Eso es plural. Esos y esas. ¿Cuáles están cerca? Plural. Dos. Estos están cerca y este. Además son plurales, ¿verdad? O sea, okay. Poner que está cerca y plural. Pero esto no es necesario entenderlo así, porque al final nosotros ya sabemos cómo usar esto, ¿verdad? These, those. Bueno, y eso es todo. Luego seguimos viendo. Ahora ya quiero que lo asimilen en inglés, ¿ok? Ya vamos a ver cómo lo practicamos. This, that, these, those. Let's continue watching. ¿Ya lo tienen? Bueno. Whenever you're trying to use... Entonces acá, this camera... These cameras, right? Plural. And plural. Okay, these. Singular, this. Aquí podemos ver singular, singular, plural, plural, right? Very good. These, that's spelled out T-H. In a different class, I'll explain how to use that and those. So as you can see on the screen, there is a camera. And therefore, whenever we talk about one object, we're going to say, this is a camera. If we want to ask a question about a particular object which is near to us, we will ask in the following way. What's this? It's an earring. On the other hand, on the screen, you also see two cameras. And therefore, whenever you refer to two or more objects which are near from you, you will say, these are cameras. Notice that the article A from the previous example disappears because we're no longer talking about one object, but instead two or more. If we want to ask a question about two or more objects which are near to us, we will ask in the following way. What are these? They're earrings. Or they're cameras, for example, right? For our practice exercise, I would like for you to look at the image and practice making questions and answers. For example, what are these? They're keys. What's this? Ok, antes de que nos vayamos a la forma que es más compleja de preguntar qué es esto y qué son estos, o qué es eso y qué son esos. Antes que nos vayamos a lo complejo, necesito que terminemos de comprender el uso de that, these, those. It's a CD player. Y these, no sé cuál me falta. Entonces, no lo vayan traduciendo, simplemente fíjense si está lejos. O si está cerca, si es singular o si es plural. No lo traduzcan, solo intenten dar con la respuesta. Vamos a hacer un ejercicio que es bastante gráfico. O sea, visual, mejor dicho. Se les muestro. Fácil. Analicen. ¿Es singular? Lo vamos a escribir así para ya no depender tanto del español. ¿Okay? Esto se lo dejo por si ustedes quieren estudiar, pero vamos a escribir algo diferente. Ok, near es cerca, ok. Y far, lo bueno de El Salvador es que usamos mucho el inglés. ¿Quiénes recuerdan la far away? La loción famosa, yo desde que soy pequeña. Far away, lejos, la loción, ok. Entonces, near, cerca, far, lejos. Y singular, ya saben qué es. Plural, ya saben qué es, porque es igual. Entonces, les voy a decir cuál es cuál. Y usen esta tabla, no usen el español. Ok, vamos a decir... This, ¿qué es this? ¿Es singular, cerca o plural, cerca o lejos? ¿Cómo sería? Denme dos palabras. ¿Cómo describimos singular, a this? Singular. Singular, ajá. Llámelo en inglés. Near. Singular, near. Near. Exacto. Near. Exactly, ok. And, ¿cómo sería este? What is this? Plural. Yeah. Plural, far. Exactly, very good. Ok, plural, let's continue. Far. And this?
Espera, vamos a poner así. That. ¿Cómo sería? What is it? Singular. Yes. Far. Far, exactly. And, okay. And this? Plural, near. No, not near. Far. Este es near, este es near. Acá está, ajá, por eso. Plural, far. Ahí está. Les mando la foto. Usan esto para analizar de qué estamos hablando en vez de traducir, ¿ok? Les mando la foto. Where is it? Here it is. Okay. And here is the exercise. Ok, si se fijan acá está, si está cerca o lejos y ven si es plural o singular, así de fácil. Y lo leemos. Acá sería this car, that car, these cars or those car. What is the answer? This car. This car. Está muy fácil. Les envío esto y lo vamos a hacer en pareja, ¿ok? We're gonna do it in pairs. Ready? Ok. Accept the invitation, please. Lo va a poner quizá. Ya lo publicó en el grupo. Ah, ok, lo voy a revisar. Vamos diciendo singular, plural, near, far, that, these, those, ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok. Hey, pero en español aparece o te parece en inglés? Oh, ya lo cambié. No. Ay, sí, en inglés me pasa. Es. No, perdón, sí, perdón. Permítame. Sí, me quiero ver. Las serpientes esas. That. Ah, es dos. Ah, creo que nos equivocamos en uno. Ah, sí, es that. ¿Es? That. No, porque es plural. That es uno. Y oh, eso sí, perdón. Es dos. Dos. Shoes. These. Ese sí es this. These. Y el otro sería. Sería es uno y está cerca. Sería. This. Ah, sería this. This. El otro es name. Son. Sería dos. El ratón sería this. Sería that. Este era. Las manzanas sería. No tendría que ser singular. Por eso sería this. Del plural. Sí. O that. Es this. Creo que es this. Por eso es this. This. Porque plural. Es. Plural. ¿Cuál sería ahí? La última.
Ajá. These birds. Ajá. These. Ajá, supongo. Uh-huh. These, porque es plural. Sí, cerca, plural cerca, ajá. Sí. These birds. ¿Y ustedes ya habían estudiado inglés? No. Yo no. Nada. ¿Y usted? No, ustedes sí. No, antes de todo. Más o menos, pero es que como el inglés no le agarro mucho. Es lo que dan en la universidad, pero es lo básico. Lo... No hay pronunciación más que pasar el parcial que usted dice. Sí. No, yo igual solamente lo que dan el bachillerato y hace ya varios tiempo que salí del bachillerato. Entonces, sí me cuesta mucho. Es que hay partes que son difíciles como la pronunciación o identificar ciertas, como estas cosas del verbo to be, que creo que es por lo menos a mí el que más me complica. Sí, a mí me cuesta. Y a veces no tengo... O sea, sí entiendo algunas cosas, pero armo como de dos ideas. Digo, ah, es tal cosa, pero no es que entienda en sí lo que sí están hablando, pero logro unir las dos ideas y digo, ah, es esto. Es que uno asocia al inglés, ese es el problema, ajá, que uno asocia. Exacto. Salió. Y les salieron todas buenas. Me salió mal. Sí, yo no lo puedo hacer. ¿Y cómo se llama la muchacha que estaba ahí? Que se me perdió. Uh-huh. Okay, you finished? Yeah, very good. All right. Bueno, no sé si estaban traduciendo o usando el otro o cómo. Hey, yay, Lisette. Great. Solo pronunciando estábamos ya. Pero sintieron que necesitaban traducir para hacerlo, ¿o no? No. No, está bien. Ajá, sí, sí, se iban con lo de singular far, ya, así. Es mejor irlo haciendo así, no tanto traduciendo. Y si todavía están traduciendo en esa parte, lo que qué conveniente que tengo dos bananas enfrente. Bueno, entonces si no pueden practicar en su casa con un objeto que esté en plural y uno que esté en singular, por ejemplo. Y con eso ya pueden practicar y decir, these bananas, this cup, ok, plural, singular. These, y los ponen lejos, those bananas, the cup. Y practican así y cambian de objeto. A ver, tengo an apple. The keys, for example, right? And you say, this apple, these keys. Y los pongo lejos, that apple, those keys. Those keys. Practican así para meter el chip de asociar sin tener que traducir, okay? Si no funcionó la práctica anterior. All right, let's see. Let's mute the microphone, please, and let's watch. Now we're going to see the explanation for those and that. Ya lo aprendimos igual, pero lo vamos a ver el video. And let's do the exercise first. So number one. Son las llaves, ajá, okay. I don't know. Number two, it says, what's this? What's the answer for this, guys? What's number two? Vamos a poner aparte. Okay, look. Number two, and the question is, what's this? It's a CD player, it's a backpack, or it's a radio? It's a CD player. CD player. Very good. Number three, what are those? It says, what's the answer here? What are these? What are these? Yeah, look, number three, plural. Okay. Y la única opción plural acá era? Are these. Okay, what are these? They're backpacks. Esos son backpacks. No son backpacks. Son como lunch bags. Okay, let me see. Next. Oops. Niños. Van a ver mi WhatsApp.
Number four. What's this? No importa. What's this? Let me see. That's number four. Mm-hmm. It's a watch. It's a watch. Okay. Good. Five. What? It's a cell phone. Okay. ¿Cómo sería la pregunta en esta? What this? What is? Sí, pero nos falta el verb be. What it is it? This. What is? What is this? It's a cell phone. Okay. Perfect. And number six. What are these? Plural. Number six. Let me see. Look. They're sunglasses. They're sunglasses. Works again. Very good. Great. Okay. Con el tiempo que nos queda rápido, vamos a hacer preguntas para esto, okay? Ya saben cómo usar this, that, those, this. Entonces solo necesito que sepan que what is es el que vamos a usar para singular, okay? La pregunta singular. Y what are es el que vamos a usar para plural, okay? Ya lo demás ustedes saben. What is this? What is that? Okay? O what are these? What are those? Eso ya lo aprendimos. Así que si juntamos esto con that, this, ya está la pregunta hecha. Necesito que me hagan preguntas con esas imágenes. Por ejemplo, para la primera, ¿cuál sería mi pregunta? ¿Es plural o singular? Plural. Okay. Plural. ¿Cómo voy a preguntar? What are these? ¿Verdad? Y respondo ¿cómo? There. La contracción. Their keys. Y eso es todo. Ok. En la segunda, ¿es singular o plural? Singular. Voy a usar esta. Digo, what is this? Nada está lejos. Vamos a asumir que todo está cerca, ok. Voy a decir, what is this? Y digo, it's a CD player. Entonces, para responder what is, voy a responder it's. Y para responder what are, voy a responder, ¿cómo? There. Ok. Bueno, yo creo que ya no tenemos tiempo. Quizá solo le voy a preguntar cómo lo harían y lo hacemos mañana, ¿ok? O lo pueden hacer de tarea para tomarse su tiempo y armar las preguntas. So this is singular and this is the answer. And this is the other one. Con esto estamos. We're ready. So, what's the question for this one? ¿Cuál es la pregunta? La voy a ir escribiendo acá a un lado. Ajá. What is this? Yes. What is this? And the answer for number four? It is a watch. A watch. Very good. Así que haré la cuatro. Veamos la the first one, number one. Tatiana Escalante, you want to help me? What's the question? What number? Number one. What are these? Yes, very good. What are these? And the answer? Their keys. Very good. Their keys. Exactly. Okay. And number two, Esperanza. Esperanza, you're mute. Stand mute. Okay. What is this? What is this? Yes. This is two, right? What is this? And the answer? It is a CD player. It's a CD player. Very good. Awesome. You're doing great. One more. Okay. One more. Volunteer. Alejandra. Number six. Six. What is this? Pero es plural porque es lentes, son lentes. Ah, yo lo miraba solo un lente. No, ok, eso es en inglés. Los pantalones, lentes y cosas que van en pares
Son plural siempre. Aunque solo sea uno. Aunque solo sea uno. Ah, ok. Sería, what are these? And the answer? Sería... ¿Cómo se respondía plural? They are sunglasses. Yes. Y además que el nombre es sunglasses, lleva S al final. Así que ahí se sabe también que es plural. Bueno, lo que vamos a hacer mañana es que yo les voy a proporcionar unas imágenes que no están en la plataforma para que ustedes hagan las preguntas y respondan. Así practicamos la parte del habla. Ok. Ok. Thank you, guys. Thank you very much. I have to go. I will see you tomorrow. Okay. Okay. Please study. Bye. Estudien, por favor. Así estamos ready tomorrow for speaking. Have a good night. Okay. Bye. Okay. Bye. 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 Bye.